Muy buenas a todos, os voy a enseñar a hacer este brazo de gitano, en este caso salado. Como si no hubiera mañana, vamos a coger y rayar con toda la fuerza, vamos a rayar nuestro calabacín, que en este caso es del huerto, que bueno, os he enseñado muchas veces por historia. Una vez que lo tenemos totalmente rayado, cogemos y le cascamos 5 huevos. 5 huevos en los cuales, una vez que los tenemos todos, batimos, incorporamos, echamos sal, echamos pimienta o lo que queráis vosotros al gusto. Cogemos una bandeja, yo en este caso tenía una fuente, le puse un poquito de papel film, echamos una primera tanda y la metimos en el horno. Una vez que la tuvimos, la sacamos, le echamos jamón de york, en este caso pavo del 95, le echamos queso y lo enrollamos. Y mirad qué cosa más rica y qué estupenda. Espero que os guste y dale a like.